saber que una empresa se aprovecha de esta ciudad que ya está en decadencia y también porque siento mucha tristeza por los animales y pues toda la vida que hay aquí. No, todavía no puedo creer que en realidad este proyecto ya está empezando, no puedo creerlo. Depende mucho de nosotros, de que hagamos algo como ciudadanía, por eso vine. Yo también trabajo, tengo que hacer y todo, igual que todos los que ven esto y todos los que participamos en esto, pero no obstante de esto, necesitamos ser más participativos, si no nos van a poner cualquier cosa las personas que están en el poder. Malas decisiones. What's your name? Savannah Bliss Churchill. Why are you supporting this cause? Because I like nature and I don't want it to have to go down. I don't want the park to be ruined just because of some stadium. Mi nombre es Alexandra y estoy apoyando porque era nuestro bosque y FEMSA nos lo robó y pues ya lo están destruyendo, ¿no? Ya casi está muriéndose, pero estamos como quiera haciendo la lucha porque se puede regenerar, porque es un ecosistema y se puede regenerar y tenemos que hacer conciencia a la población que esto no es progreso, sino todo lo contrario. Estamos aquí porque estamos defendiendo la vida, porque no es justo que una empresa privada se apropie de los recursos públicos y que atente contra las formas que existen de vida. Ellos conciben a la vida simplemente como una mercancía. Es el último bosque urbano, tiene el último río vivo de la ciudad y yo no sabía, yo ignoraba incluso que del bosque, yo pensaba que nada más era un zoológico, pero gracias a su destrucción me entero ya tarde y me sumé al esfuerzo de ciudadano por defenderlo. Lo que tú le llamas progreso y evolución, yo le llamo involución. No espero que ellos entiendan, esperamos a que la ciudadanía sea la que tome conciencia de estas cosas, porque ahí es donde está nuestra fuerza, en la ciudadanía. FEMSA lo está haciendo de una manera cínica y descarada contra la población neolonesa. Y pues bueno, ahorita están tapando todo lo que es la malla ciclónica con las banditas verdes para que no se vea lo que están haciendo. Pues bueno, el que nada debe, nada teme. Heineken ahorita se lavó las manos de este proyecto diciendo que es FEMSA quien lo quiere hacer. El club de Rayados se lava las manos diciendo que es FEMSA. FEMSA no ha dado la cara, no la dio, no la va a dar. Ya inició su obra y ya dejó clara su postura de que no nos va a hacer caso, no nos va a poner atención a los ciudadanos. Lo que sigue, yo creo que pues bueno, es lo que cualquier consumidor puede hacer. Puedo consumir o puedo dejar de consumir. Quizá FEMSA le vaya a pegar, quizá no le pegue. En realidad no me importa. FEMSA, no eres una empresa socialmente responsable. No lo eres. Veo que nos quieren destruir el parque, parte de la pastora, ¿verdad? Que es de todos. Y al ser de todos, creo que algo tengo que defender, ¿verdad? Defender el punto donde convive la naturaleza, el ecosistema, y es un lugar que no creo conveniente que se haga un estadio, no lo creo conveniente. Entonces, para mí es, como dicen, hay una palabra que es un ecocidio, están asesinando al ecosistema. Denise Bala, pues sí estoy muy enojada porque las autoridades no escuchan a la gente, la empresa no escucha a la gente. Se pudo razonar el proyecto, se pudo pensar mejor y pues ya estamos viendo la tala de árboles, nos duele mucho y por eso estamos aquí. ¿Qué le pedirías a otros ciudadanos? Que se unan al movimiento, porque es un movimiento por la ciudadanía, no nada más por la ecología, es por... pues por tomar participación en los asuntos de nuestro estado, ¿no? Que siempre nos han dejado fuera y bueno, pues ya es hora de involucrarnos. Se vale el
uso del terreno que se va a dar por parte de esta empresa y pues cómo se repartió también así de forma, pues, por abajo del agua, bueno, por abajo del agua, pero sí de mala manera. Y pues lo que le diría a los demás es que apoyen el boicot a FEMSA, los productos de FEMSA y al Oxxo y a los tipos de cerveza, aunque sea la que les guste, y pues que no se pueden quedar las cosas así, o sea que tiene que haber alguna respuesta, la gente tiene que haber una repercusión. Es lo menos que podemos hacer como ciudadanos, yo creo, como personas. Promoviendo que salgamos a la pastora. Y pues ando invitando a mis amigos, ando haciéndoles ver que una empresa no puede dominar el país y el pueblo, porque, bueno, el gobierno está para el pueblo, pero aquí pasa que el gobierno está para las empresas. Sería más bonito si el gobierno nos hiciera caso, si no hubiera un gobierno corrupto, que les haga más caso al dinero que al pueblo. Cuéntanos por qué se encuentra en este lugar, cuál es la razón. Bueno, la razón de estar aquí es porque yo amo la naturaleza y no estoy de acuerdo con que se estén talando tantos árboles, porque ¿qué vamos a hacer? Si así está haciendo muchísimo calor, imagínate cuando ya no estén todos los árboles que ya tumbaron y que es el estadio. El estadio va a ser una plancha, ¿sí? Para cuando ya esté, para todo lo que es esta vegetación, ¿qué va a pasar con todo esto? El único pulmón que tenemos, pues va a desaparecer. ¿Qué va a pasar? ¿Qué le pediría a FEMSA a Heineken? Que nos vuelvan a plantar nuestros árboles que nos quitaron. Y que pongan el estadio, pero en otro lado. O sea, en otro lado. No estoy en contra de que lo pongan. Sí, pero en otro lado. Yo soy rayada. Y quiero el estadio, pero en otro lado. La invitación.